La promesa. Abuelo, abuelito, ¿cómo son los campeonatos de fútbol en Cuello? Ay, hijito, campeonatos en mis tiempos. Ahí jugaban puros netos y uno que otro refuerzo. A lo mucho, 3 por equipo. Esos sí eran partidos que muchos de mi promoción aún recuerdan. Mira, te voy a contar para que sepas. Por los años 60, en San Pedro de Cuaillo, un pueblo al sur de Lima que destaca por ser capital del níspero y por ser llamado Tierra de Brujos debido por sus mitos y leyendas, es donde se da inicio a esta historia de fútbol. Eran festividades de fiestas patrias y, como es de costumbre, siempre se realizaban campeonatos de fútbol que eran muy vistos por toda la gente del pueblo, ya que se destacaba porque en dichos campeonatos jugaban gente del mismo poblado, completando el equipo con algunos refuerzos. Entre los equipos destacables, si bien se recuerda, puedo mencionar a Sport San Pedro, Municipal, Huavichurco, Yesera, Cata, Santa Rosa de Quisque y uno que otro que se me va de la memoria. Pero esos eran los equipos que se presentaban constantemente en aquellos campeonatos. Resulta que en uno de esos campeonatos, nuestro pequeño amigo de 10 años, de quien te voy a contar, era un pequeño poblador de Cuaillo y miraba con tristeza cómo los equipos de su preferencia perdían y no podían hacerse con el título, y como también existía rivalidad deportiva con un equipo que era vecino cercano del poblado de Cuaillo, cuyo nombre era el Club Sport Arica. Era de suponerse que los encuentros con el Sport Arica era un clásico, y las barras en ese tiempo de cada bando era una hinchada total, tanto en ánimos como también hacer todo lo posible por incomodar a los rivales. Quizás este fue el punto de inicio que luego más adelante oquiranos y ecuayanos no se pasaban, ya que nacieron rivalidades en la competencia deportiva. En uno de esos años, el Club Sport Arica llega a disputar la final y se hace con el triunfo. Dicho partido se jugó con fervor y con mucha pierna fuerte, y es un hecho que hasta las barras de cada equipo también se jugaron su partido aparte. El Arica, al campeonar, celebró como se supone lo debe hacer todo campeón, gritando sus vivas en el estadio, dando su vuelta olímpica, celebrando como ningún equipo, ya que nadie se había podido ganarle, y empezaron a gritar en la plaza de Cuaillo: Ukira, papá de Cuaillo. Así, repetidas veces, Ukira, papá de Cuaillo, y así se la pasaron gritando, con un motivo de querer molestar a los demás equipos, ya que habían sido derrotados por ellos. E incluso, para aumentar más la pica, llegaron a subirse un camión todo un grupo de hinchas y jugadores y empezaron a dar la vuelta por todo el pueblo de Cuaillo. Por cada lado iban gritando: Ukira, papá de Cuaillo, Ukira, papá de Cuaillo. Para esto, nuestro amigo a quien te mencioné anteriormente, un pequeño niño de Cuaillo, de apenas 10 años, a quien lo conocían como Tony, escuchaba con cólera cómo dichos jugadores se mofaban de los demás equipos. Aparte que nuestro amigo también tenía
hermanos mayores que jugaron el campeonato, pero tampoco no pudieron hacer nada contra aquel equipo que llevó el Sport Arica. Nuestro amigo se sentía ofendido, ya que el Arica pasó pregonando dichas palabras, y esto le dio mucha cólera, ya que sentía que estos jugadores se burlaban de todos los guayanos, dando la vuelta olímpica, no solo en la cancha, sino también gritando por los alrededores del pueblo. Entonces, se le ocurrió una palomilla a nuestro amigo Tony. Él, junto con otros amigos, se subieron al techo de alguna de las casas y esperaron que dicho camión pasara para que Tony y sus amigos les pudieran dar una pequeña muestra del cariño de estos chicos, tirándole tierra, algunas que otras frutas secas y algún que otro regalito que un buey o un burro dejó olvidado por el camino. No sé cómo lo llamarían esto, palomillada de niños o venganza por sentirse humillados, porque se sentían ofendidos por el equipo que campeonó. Bueno, algunos de estos regalitos llegaron a caer, pero la gente nunca comentó de esto. Al terminar la palomillada de los chicos, Tony y sus amigos, que entre ellos se puede mencionar a Jorge, a Lucho, a Lorenzo, se reunieron y se prometieron que cuando tengan la edad suficiente, ellos sacarían campeones a sus equipos y así evitarían que otra vez vuelva a ocurrir esta humillación en Cuajillo. Y de esta forma se cobrarían la revancha en nombre de San Pedro de Cuajillo. Sí, ese Tony es la fregada. Ah, sí. A ver, abuelo, cuéntame más. ¿Qué más pasó? ¿Qué sucedió? ¿Y de ahí? Ya, tranquilo, mi hijo. De ahí te sigo contando más de esto. Son varias historias. Pero ahorita voy a ir a ver mi correo, a ver si me llega un mensaje. Continuará.